todos, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial. Estamos en vivo y en directo desde la avenida principal, exactamente en el monumento a la Ventana, en el desfile folclórico con las candidatas al reinado nacional. El bambuco lleno total, el Huila está de fiesta y estamos en pleno San Pedro. María Camila, muy buenos días. Diego Pascos, periodista, presentador, hoy disfrutando de este último desfile. Las personas están demasiado receptivas, se vinieron hasta la avenida Circunvalar para vivir este desfile folclórico de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Tendremos nuevamente la oportunidad de ver a las 17 candidatas aspirantes al título de reina nacional de nuestro festival. Ya, Diego, iniciamos entonces con este recorrido y tenemos en pantalla a una de nuestras reinas. ¿De quién se trata? Es María Camila. Hoy las 17 candidatas al título de Reina Nacional de Bambuco estarán desfilando por la avenida Circunvalar. Ahí vemos a una de las primeras candidatas que encabezan el desfile. Y bueno, es la reina de la novena brigada. Está encabezando este desfile folclórico. Saludamos a todas las personas que hasta ahora están conectadas con nosotros. Un abrazo especial. Estamos muy contentos, felices, porque iniciamos esta transmisión especial. Novena brigada tiene su carroza, tiene su reina. Y ahí está engalanando, aperturando este desfile folclórico del reinado nacional del bambuco. Somos Corpo San Pedro, la señal oficial de estas transmisiones, de este festival de 261 años. Y bueno, Camila, el día más esperado, este desfile, yo creo que las candidatas, estoy totalmente seguro, las candidatas lo esperan, están muy conectadas con el público, es el contacto con el pueblo. Así es, Diego, lo decíamos ahora, estas 17 hermosas mujeres ya han tenido una programación desde el día que llegaron. Disfrutamos ya del desfile de la llegada de las candidatas, pues posteriormente a esto, la muestra folclórica, el desfile en traje artesanal, y el día de ayer en el Club Campestre de Neiva tuvimos la oportunidad de verlas en traje de baño y también en traje típico. Hoy por hoy, en un día espectacular en la capital huilense, vivimos el festival o nuestro desfile folclórico. Estas mujeres han hecho un esfuerzo gigantesco proviniendo de diferentes departamentos y ciudades para ser parte de esta versión número 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Bueno, en pantalla entonces a la reina de la novena brigada, y ya se acercan las primeras comparsas, los primeros grupos folclóricos a esta hora en esa transmisión especial que realizamos a través de Corpo San Pedro. Bueno, un abrazo especial, Camila, como siempre, espectacular. Estás muy bella hoy. Muchas gracias, Diego. Por supuesto, yo escogí un traje campesino. Agradecimientos muy especiales a Julio César Silva, quien me proporcionó este vestido de campesina. Tú también estás muy guapo hoy con nuestro traje insignia para el hombre, para el parejo del San Juanero Huilense. Diego, queremos saludar de manera muy especial a todas las personas que a esta hora de la mañana se conectan a través de nuestra transmisión. Les llevaremos ese detalle a detalle, ese minuto a minuto de lo que se vive en este recorrido del desfile folclórico del reinado nacional del bambuco. Queremos conocer sus favoritas. Ya estamos en la recta final, usted lo decía ahora, Diego. Esta noche conoceremos a la reina nacional del bambuco, esta mujer que tendrá una tarea demasiado importante, y es llevar o transmitir la cultura del departamento del Huila a todos los rincones, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Así es. Bueno, quiero contarles a todos los televidentes que los primeros carros que veremos será el, bueno, vimos el bloque del Ejército Nacional, el vehículo de la Policía Nacional, del Gaula de la Policía, también la emisora de la Policía Nacional, los motorizados de la Policía Nacional y el vehículo de bomberos. Serán los primeros carros que encabezan esta transmisión especial, este desfile folclórico por la avenida Circunvalar, aquí en la capital del departamento del Huila. Abrazo especial porque nos han escrito mucho, María Camila, de las personas que están conectadas en diferentes regiones del país, y lo que más me emociona y hace palpitar el corazón es escuchar ese huilense, ver ese mensaje que dice: hey, estoy en Estados Unidos, en Europa, en otro país, pero ustedes me acercan más al departamento, a nuestras tradiciones. Eso nos emociona, esa es nuestra misión como Corpo San Pedro, revivir nuestra cultura y regresar a la presencialidad. Hoy estamos de fiesta y después de 2 años vivimos lo que normalmente es un desfile folclórico, ese domingo, ese puente festivo, en el gran cierre de nuestro festival en sus 61 años. Y es que nuestro desfile folclórico no solamente se trata de las candidatas, que por supuesto juegan un papel fundamental en nuestro festival, sino también la participación de artistas, artistas dancísticos, musicales, también los artistas carroceros, quienes plasman todas sus ideas, por supuesto que tienen mucho que ver con la cultura huilense, en cada una de las carrozas que vamos a observar en este recorrido. Desde la avenida Circunvalar estamos viviendo el desfile
folclórico del reinado nacional de Mamut con esta versión número 61. Ustedes pueden ver este panorama y es que los alrededores de esta ruta está completamente lleno. Las personas aceptaron la invitación y, como usted lo decía ahora, Diego, hace 2 años no teníamos la oportunidad de vivir las fiestas, así que con todo el entusiasmo del mundo se vinieron a pegar la rodadita y a conocer un poco más de cerca a estas 17 hermosas candidatas. Bueno, la banda sanjuanera que acompaña a cada una de las candidatas no puede faltar, señoras y señores. Aquí estamos disfrutando. Cami, quiero saludar a todos los televidentes, pero adicionalmente vemos la carroza de la Policía Nacional. Gracias a la policía por brindarnos seguridad, tranquilidad y garantizar que estas fiestas transcurran en total paz y en total calma. Bueno, ya aquí enfrente de nosotros está pasando la reina de la novena brigada en estos recorridos, en estos kilómetros de esta ruta oficial. Exactamente estamos en el monumento La Gaitana. A esta hora, en esta transmisión especial, vemos a la policía. No se emocionan. Definitivamente, María Camila, la gente está feliz, contenta. Y bueno, Camila, yo tengo, quiero contarte, 32 años y creo que nunca he visto tanta gente bajando los diferentes barrios, llegando acá a la ciudad, lleno total, reactivación económica para los hoteles, para el transporte aéreo, terrestre, restaurantes. Gracias, gracias Colombia. Para el comercio en general. Y bueno, ahí vemos la felicidad de las personas viviendo nuestras fiestas del bambuco. Si usted está en su casa y todavía está pensando si venir o no venir, le invitamos a que venga a pegarse la rodadita. Este es el último desfile folclórico que tendremos en el marco de nuestro festival en esta versión número 61. Así que venga y disfrute de las fiestas de nuestro pueblo. Un mensaje importante para todos ustedes por parte de la Federación Nacional de Departamentos. No compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser producto de contrabando y en el Huila se zampedrea a lo legal. Como les contaba, un mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Bueno, vemos también el carro de bomberos, todos los organismos de control, garantizando toda la seguridad. Bueno, estamos entonces disfrutando, eso es lo que se ve a nuestras espaldas. Estamos de fiesta en esta transmisión especial y ya vamos a leer a través del celular todos sus mensajes. Ustedes nos cuentan desde dónde nos están viendo, desde dónde reportan sintonía en esta transmisión del desfile folclórico con las candidatas al reinado nacional del bambuco. Bueno, ahí vemos nuevamente a la novena brigada. Estamos disfrutando a esta hora y aquí al lado pasa la carroza de la Policía Nacional, de la emisora de la Policía Nacional. Esta institución que nos brinda toda la seguridad necesaria para poder disfrutar de nuestras fiestas con total tranquilidad. Un saludo muy especial para la Policía Nacional y también saludamos a las personas que ya nos dicen a través de redes sociales cuáles son sus favoritas. Una de las más nombradas es la señorita Kitío y la señorita Meta. Recordemos que la prueba de fuego será esta noche en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Los 17 mujeres tendrán la oportunidad de ejecutar nuevamente el sanjuanero para que el jurado calificador pueda deliberar y elegir a la nueva reina nacional del bambuco. Comparsas, música, artistas hacen parte de ese recorrido en nuestro desfile folclórico de las reinas nacionales. Bueno, nosotros avanzamos, la gente a esta hora disfruta de ese recorrido y bueno, vemos a nuestros amigos de Ciudad Limpia también trabajando, Diego. Gracias por su labor, pero bailando, gozándose de San Pedro. Así es, y aparte es que es una campaña demasiado importante porque nos enseñan cómo reciclar. En redes sociales se ha vuelto viral el baile, el ánimo y la actitud de estas personas que hacen parte de Ciudad Limpia. Si tú lo ves, ellos están disfrutando del San Pedro y por supuesto de este desfile. Bueno, y con este panorama, con esta imagen, yo quiero hacerles unas excelentes recomendaciones. Y es que en Naval Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderá. Tokio, un lugar exclusivo en el mejor sushi al oriente de la capital del departamento de Huila, en Neiva y High Neiva Discoteca. A Victoria Styling, esta mujer es talentosísima, Victoria Gutiérrez, que resalta a todas las mujeres, ese mensaje va para las mujeres, resalta tu sensualidad, enaltece la belleza de las mujeres colombianas. Victoria Gutiérrez, la talentosa neivana, resalta la cultura de nuestro departamento de la mano de nuestros artesanos colombianos. Patrocinador también Bambú, sé la mejor versión de ti. Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales de nuestra web con un clic como avevillas.com.co. GoFi, la app que hará todo por ti. Unicentro es para ti su chance, que es la red multiservicios de los huilenses. Son los patrocinadores a esta hora en esta transmisión especial. Lo disfrutan ustedes a través de la ciudad de Neiva. Tengo agradecimientos especiales
todas las personas que hacen posible que nuestro festival pues esté viviendo en este año, después de 2 años de no poderlo disfrutar como nos gustaba, de manera presencial. Y especialmente a Corpo San Pedro y a todo el equipo técnico y de producción. Estamos viendo imágenes que nos entrega nuestro dron aéreo. Y bueno, las personas están felices disfrutando de este, el último desfile en el marco de nuestro festival en la versión número 61. Cami, veíamos, reiteramos a la gente de Ciudad Limpia, barriendo, disfrutando, eso parece una comparsa, pues eso nos encanta demasiado. Y bueno, a esta hora avanza el desfile, reiteramos, estamos en la avenida Circunvalar, este punto de la transmisión, ese punto del desfile es la avenida Circunvalar con el monumento La Gaitana. A esta hora estamos en vivo y en directo, carro de bomberos pasa en este momento enfrente del monumento La Gaitana. Y bueno, ahí vemos también la reina de Ciudad Limpia, gracias. Porque ellos hacen una tarea muy importante, Camila, que es dejar nuestras calles limpias y también es un tema de conciencia para todos nosotros. Así es, Diego, saludamos a las personas que se acaban de conectar a nuestra transmisión. Recordarles que queremos que el mundo entero se dé cuenta y pues sepan que acá en El Huila vivimos el mejor festival de Colombia, el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Y para eso los queremos invitar a que en cada historia que suban a través de redes sociales nos etiqueten y también taguen el numeral, el hashtag numeral Colombia Baila San Juanero. Así le mostramos al mundo entero que en El Huila vivimos las mejores fiestas. Nosotros continuamos viendo entonces a los diferentes organismos de socorro. Veíamos el carro, el vehículo de bomberos, el vehículo de Ciudad Limpia. Y en segundos veremos una campaña educativa de prevención y seguridad vial, patrulleros cívicos del departamento del Huila. Son estos carros de las diferentes empresas, del tema gubernamental, que generan también un mensaje de conciencia a la policía. Todos y cada uno de ellos es la cabeza del desfile. Apenas está iniciando el desfile y ya en segundos veremos entonces a la reina popular, que es quien encabeza, quien engalana, quien apertura todas las actividades y todos los eventos y por supuesto los desfiles, seguido de la Reina Nacional del Bambuco, que esta noche entregará Corona Gabriela Vázquez Molano y naturalmente las 17 candidatas al título de Reina Nacional. Que también hace parte de ese recorrido en el desfile folclórico de las Reinas Nacionales será la señorita Neiva María Paloma. En segundos tendremos la oportunidad de disfrutar de esas mujeres hermosas que lo han entregado todo para representar el folclore huilense. Diego, vemos en pantalla que las mascotas, los peluditos, también son protagonistas y hacen parte de estas fiestas. Yo no sé, pero para mí y para muchas personas, la mascota es parte fundamental de la familia, es miembro de la familia. Y es otro integrante, sin duda alguna, y lo estamos reflejando y lo estamos viendo con estas imágenes, eso nos encanta. También disfrutando, y creo que al principio un poco asustados, ¿no? Ver tanta bulla, la pólvora, la gente, la euforia de lo que se vive en esta transmisión, en este desfile folclórico de los pequeñitos, de los animalitos de la casa. Así que muchísimas gracias. Y mira, la comparsa de Ciudad Limpia, eso me encanta. Ahí están. ¿Qué tal? ¿Qué tal en el baile? Cambio de 1 a 5, ¿cuánto? 5. No, pero espectacular. Qué rico poder ver los integrantes de Ciudad Limpia haciendo también, pues, honor a las tradiciones de nuestra tierra. Ahí entonces veíamos la comparsa de Ciudad Limpia junto a su reina y a este personaje que es insignia de ellos, que es el Hipólito. El Hipólito es este personaje que refleja, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Ciudad Limpia. Mira, Diego, vemos también en pantalla, como lo hablábamos ahora, los peluditos, las mascotas que hacen parte también de este desfile. Y ustedes, pues, tengan la plena seguridad que todos los requerimientos de esas mascotas, pues, han sido cumplidos. Hidratación, cuidado, para que hagan parte de esta ruta del desfile folclórico del Reinado Nacional del Bambú. Es este desfile canino, así se titula esta parte, este fragmento del desfile folclórico. Ahí estamos viendo la imagen del monumento La Gaitana a esta hora. Lleno total, muchas gracias. Gracias a todos los televidentes que nos reportan sintonía. Y bueno, Cami, hacemos un balance de lo que fue anoche la actividad en el Club Campestre. Vimos a las 17 candidatas inicialmente en un desfile en traje de baño, una a una, pues disfrutó de este recorrido en este importante club de la capital del departamento del Huila. Posteriormente
vimos a las candidatas en traje típico. Y después del traje típico, pues ya vimos el gran show musical por artistas nacionales. Vimos también el ballet internacional de Sonia Gómez. Fue una jornada realmente importante, con un poco de lluvia, pero muy leve, afortunadamente. Y bueno, las candidatas ya se fueron a descansar. Y hoy empieza esta agenda con el desfile folclórico. Y esta noche, la gran velada de elección y coronación. Hoy, nuestro festival tendrá nueva embajadora del bambuco. Así es, Diego. Además, es que el jurado calificador, por supuesto, estaba demasiado atento, tomando nota de lo que se ha vivido en cada una de estas actividades. Recordarles que la ejecución del San Juan de la Huilense tiene un porcentaje muy elevado en el total que tendrá en cuenta el jurado calificador para elegir a la nueva reina nacional del bambuco, pero también eventos como la muestra folclórica, el desfile en traje de baño, el desfile en traje artesanal, son importantes y ellos pues los han venido teniendo en cuenta. Esta noche, Diego, ya conoceremos a la nueva reina nacional del bambuco 2022. ¡Qué emoción! Esto nos emociona, la nueva embajadora de nuestro festival. Gracias a Dios, regresamos a la presencialidad. Son las imágenes de lo que se vive a esta hora, 10:09 minutos de la mañana, desde la capital del departamento del Huila, desde Neiva, Colombia, baila San Juanero. Y hemos estado muy contentos por la aceptación que ha tenido nuestro festival en estos 61 años, en este regresar a la presencialidad. Y Cami, la gente lo pedía, todos teníamos, como se dice popularmente, sed de San Pedro. Y bueno, acá lo estamos disfrutando y venimos ya con la comparsa de los personajes del departamento del Huila, esos personajes que no pueden faltar, una de las comparsas más queridas. Pues uno empieza a reconocer, ejemplo, que, no sé, el escritor, esos personajes que han hecho historia, que marcan historia en nuestro festival. Así es, ahí vemos entonces el recorrido de nuestro desfile folclórico del reinado nacional de El Bambuco. Diego, son 17 las mujeres que tendrán la oportunidad de disputarse ese título tan apetecido, pero quiero que hablemos un poco de ese papel y ese trabajo que debe cumplir una reina nacional. Así es, María Camila, el trabajo es muy importante porque no solamente ser la reina elegida, sino que también viene ejecutando un importante trabajo de promoción y de divulgación de nuestro festival. Ellas normalmente están en el Carnaval de Barranquilla, en el Carnaval de Blancos y Negros, en diferentes festividades, pues promocionando nuestra cultura, nuestro San Juanero, nuestro festival del bambuco. Entonces es muy importante compartirles a todos y cada uno de ustedes la información del trabajo y todo lo que viene realizando y liderando la nueva embajadora de nuestro Festival del Bambuco. Veamos en pantalla, Diego, a la banda sinfónica del Huila. Orgullo huilense, talento huilense, quienes nos acompañan en cada velada, elección y coronación. Por supuesto, esta noche ellos serán protagonistas interpretando el San Juanero huilense. Bueno, viene la carroza de Corpo San Pedro. Comparsa también y carroza a esta hora, en esta transmisión especial. Gracias, gracias Neiva, gracias Colombia. Vivimos a esta hora 10:11 minutos esa transmisión especial. Gracias también al Ministerio de Cultura por su trabajo y por ese aporte a nuestro festival. Gracias, mil gracias. Y bueno, Camila, ya vemos, bueno, banda San Juanera. Ya por ahí vemos las primeras candidatas, ya la gente quiere ver a sus reinas, gritarles, esa es la emoción, tener ese saludo de nuestras beldades. Ahí vemos una de las primeras carrozas en este desfile folclórico, hoy 3 de julio, aquí en la capital del Huila. San Pedro ahí está también encabezando, saludando a la gente. Yo creo que San Pedro el mensaje es volvimos a las calles, volvimos a la presencialidad. San Pedro, este personaje insignia de nuestras fiestas, encabeza este desfile, esta ruta del desfile folclórico del reinado nacional de El Bambuco. Como tú lo decías, Diego, estamos viendo la carroza de Corpo San Pedro, en la que las diferentes reinas, pues por supuesto, se disfrutan el desfile. Y quiero decirle, Diego, que nuestro festival no es solamente para niños, para jóvenes, para adultos, es para toda la familia. Todas las personas se pueden pegar la rodadita y disfrutar de estas fiestas que tanto amamos y que tanta falta nos hicieron. Bueno, estamos viendo la carroza oficial de Corpo San Pedro con algunas candidatas. Corpo San Pedro se hace presente en esta oportunidad. Muy bien. A esta hora también lo decías tú, Camila, el festival es para todos los niños, para disfrutar como debe ser nuestras festividades, y vemos a la banda sinfónica del departamento del Huila.
Diego, cada una de estas carrozas tiene una temática especial y yo quiero hablar de esa que estamos viendo en pantalla. Se titula Fiesta San Pedrina. Su autor es Efigenia Navarrete. Nuestro Festival Folclórico del Bambuco ha sido declarado Patrimonio de la Nación y es la fiesta folclórica más importante, de la cual congrega anualmente a miles de personas dispuestas a vivir días inolvidables de cultura, diversión, bueno, intercambio cultural y de saberes. Bueno, muy bien. Vemos entonces la primera carroza en esta oportunidad, donde tendremos a nuestra señorita Neiva. Bueno, ahí en pantalla vemos entonces la carroza de Corpo San Pedro a esta hora. Y ya ahí vemos en pantalla a la señorita Neiva, que fue nuestra representante en el reinado departamental del Bambuco. Una mujer que ejecutó el San Juan Lobinés de una manera majestuosa, pero que además, María Camila, es hermosísima. Es una morenaza espectacular que impacta y que, bueno, tiene una tarea muy importante, que es la ser la embajadora local de la capital del Huila durante todos esos próximos 365 días del año. Ella dice presente en nuestro desfile folclórico del Reinado Nacional de El Bambuco, además con un traje espectacular en donde las plumas son protagonistas y obviamente ella sabe lucirlo de la mejor manera. Ella es nuestra señorita Neiva Ana María Paloma. Bueno, vemos a esta hora, les decíamos, esta campaña educativa. En segundos veremos una campaña educativa de prevención y seguridad vial, patrulleros cívicos y diferentes campañas también de la gobernación del departamento del Huila. La carroza institucional, ahí en segundo la estamos viendo, la carroza institucional de la gobernación del departamento del Huila a los diferentes patrocinadores. Bueno, es lo que se vive a esta hora en esta transmisión especial. Y ya veamos a la señorita Neiva, en segundos a la reina popular del Bambuco y a la reina nacional. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión por la página web www.corposanpedro.org y también a través de nuestras redes sociales. Recordarles que gracias a esa transmisión estamos llegando a todos los rincones del mundo. Muchas personas que nos encuentran en la ciudad, en el país, pueden vivir un poco más cerca las fiestas de San Pedro en el Huila. ¿Con qué? Con protección al adulto mayor. Somos el de la calle. ¡Una hora donde están las mujeres de Huila! Muy bien, avanzamos en este desfile folclórico por las calles de la ciudad de Neiva, en esta cabeza, en este comienzo de estos recorridos, de estos kilómetros por la avenida Circunvalar, viendo las diferentes comparsas que nos acompañan y reiteramos la banda, bueno, normalmente se dice banda papayera, pero es la banda sanjuanera que nos pone a palpitar el corazón con más emoción, con más amor por nuestro festival. Agradecemos a las empresas aliadas patrocinadoras que hacen posible que podamos vivir nuestro festival en esta versión número 61. Entre ellas está Sony App, cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. Al Club Los Manguitos, tradición y calidad. A Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón de El Huila. Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Ahí está la gente disfrutando de nuestro desfile por avenida Circunvalar. Nosotros exactamente estamos ubicados diagonal al monumento a la Gaitana, pudiendo observar y disfrutar de un paisaje hermosísimo, protagonista de la capital huilense, la ciudad de Neiva. Bueno, Camila, me imagino que te trae muy buenos recuerdos. Cuéntanos un poco esa experiencia de una candidata teniendo la oportunidad de estar en este desfile, compartir con la gente y de sentir la alegría de todo el pueblo huilense en esa oportunidad colombiano. La experiencia de poder disfrutar sobre todo de los desfiles es algo increíble, porque tú tienes la oportunidad, nuevamente lo repito, de poder tener un contacto más directo y más cercano con el público. Así que es espectacular, de verdad que para las candidatas los desfiles folclóricos son como los eventos en los que más se disfruta. Porque ese contacto con la gente finalmente hace que se dé la oportunidad para poder disfrutar como debe ser. Muy bien, acá tenemos las primeras comparsas, México se hace presente y bueno, quiero contarles además que México... Muy bien.
bien, nosotros continuamos en esta transmisión especial. Vemos la comparsa de México, que es uno de los países invitados en esta oportunidad. Recordemos que México, señoras y señores, pues también nos acompaña, no solamente en este recorrido, sino que también nos acompaña en el encuentro nacional e internacional Inés García de Durán. Son entonces los países invitados que hacen presencia en este desfile folclórico por las principales calles, exactamente por la avenida Circunvala. Nosotros en este punto de la ciudad estamos en el monumento La Gaitana de la ciudad de Neiva, Huila, México presente, y eso nos encanta porque también es un encuentro cultural, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Otro de los países que nos acompaña es Costa Rica, hace parte de este recorrido en el desfile folclórico, y tú lo decías ahora, Diego, nuestro festival no solamente es un festival departamental y nacional, sino que también es internacional. Diferentes delegaciones de diferentes países se vienen hasta la ciudad de Neiva para mostrarnos su cultura, y bueno, hoy lo vemos reflejado en este recorrido de este desfile folclórico. Muy bien, eso nos encanta, nos gusta muchísimo, y este bloque de grupos internacionales, Costa Rica, ya lo decías tú, Camila, es otro de los países invitados. Grupo folclórico Alma Saorí, el director Oscar Carvajal Naranjo, el grupo de México que veíamos hace unos segundos, exactamente es la compañía folclórica de la Universidad Autónoma de este país, que se pegaron la rodadita a Colombia y al departamento del Huila. La gente está emocionada, Diego, de poder disfrutar de las tradiciones de otro de los países que hacen parte de este desfile. En este caso tenemos aquí, pegadito a la delegación de México, tú lo decías. Vienen desde muy lejos para podernos compartir sus tradiciones. ¿Y dónde está la gente más rumbera de Lima? ¿Dónde está la gente más rumbera hoy? Bueno, son varios países invitados, quiero contarles, Puerto Rico, Chile, Panamá también se hace presente, veamos a México, son las delegaciones internacionales que durante el jueves y viernes, Camila, participaron en el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Inés García Durán, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque hubo demasiada participación tanto de países como de departamentos, y hubo una primera parte el viernes y la otra parte ayer a las 5 de la tarde. Este evento nacional internacional de danzas Inés García Durán se cumplió ayer a las 5 de la tarde en la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, y es uno de los eventos, Camila, yo te mostré una foto ayer en la plazoleta del Centro de Convenciones, lleno total, era el evento con los países invitados a nuestro festival. Tú lo dices, Diego, ese intercambio cultural es muy apetecido por las personas, poder ver las danzas, la música, esa cultura de los diferentes países, es algo que a las personas les emociona mucho, y lo hemos evidenciado también en este momento en nuestro recorrido del desfile folclórico. Diferentes delegaciones de diferentes países aceptaron la invitación de venirse a pegar la rodadita y hacer ese intercambio cultural tan interesante. Bueno, aquí al lado está la comparsa de Puerto Rico. Y gritan Puerto Rico, Puerto Rico. No sé si alcanzan ustedes, señores televidentes, a escuchar de Puerto Rico. Viene el ballet folclórico Sabor Boricua. La directora Janaria Mercado Montalvo hace presencia a Puerto Rico. También agradecemos a Chile, el ballet folclórico de Puente Alto. Muchísimas gracias a su director y coreógrafo, además, el señor Héctor Rosales. Muchísimas gracias. Un abrazo especial. Y Panamá, que también nos acompaña, la Academia de Danzas Folclóricas Francisco de León. El director Francisco de León. Muy bien, lleva el nombre entonces del director. Este importante grupo, esta Academia de Danzas de Panamá. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan desde estos países, aquí en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Cinco delegaciones internacionales han abierto nuestro desfile folclórico, Diego. Y yo quiero contarte que para poder llegar hasta la ciudad de Neiva han tenido que recorrer muchísimos kilómetros. Y es que a las personas les encanta poder disfrutar de la danza de estas delegaciones internacionales. Estamos mirando entonces en pantalla otra de las delegaciones, Diego. Cami, quiero contarte que esta comparsa que estamos viendo se titula Comparsas, las riquezas de mi Huila. Así en Master, por favor, me ayudan a ponchar esta comparsa que habíamos hace unos segundos. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo, esa es la comparsa, Riquezas de mi Huila, de Giancarlo Lavao. Y vemos, mira, por ejemplo, la gastronomía del Huila hace parte de esa riqueza huilense. Veíamos a San Agustín, veíamos los diferentes, esos, digamos,
regiones o puntos del departamento del Huila que generan mucho impacto y que generan ese amor y ese orgullo. El desierto de la Tatacoa, Aype, que es un municipio hermosísimo, San Agustín, desde el norte de Aype, más hacia el sur, al oriente, al occidente. Eso, mira, el Moán, nuestros mitos, nuestras leyendas, capital. ¿Qué? Capital Pindera. Pindera, exactamente. Hablamos el sombrero de Pindo también hace parte de la riqueza San Agustín. Me encanta esta comparsa. Riquezas del Huila, la comparsa que vemos a esta hora en pantalla, en esta transmisión especial. Vivimos a esta hora el desfile folclórico. 17 candidatas disfrutando de nuestra riqueza, sintiéndonos muy orgullosos de ser huilenses. Y es que realmente, Diego, esta es nuestra fiesta, poder disfrutar de todo esto, del talento tan gigantesco que existe en el departamento de Huila. Nuestros artistas hoy hacen parte de nuestro desfile folclórico, engalanando y acompañando a las 17 candidatas al reinado nacional de El Bambuco. Quienes han sido también protagonistas, Diego, son los niños, ¿no? Y es importante que desde pequeños se les inculque ese amor por la cultura huilense. Ellos enamoradísimos de sus trajes, de este arte, como lo es, pues, ser sanqueros. Y hoy, con su alegría, pues nos transforman y nos transportan a esa época en cuando estábamos niños y disfrutábamos de estas fiestas. Diego, ¿usted salía cuando era pequeño con sus papás? Pero por supuesto, en primera fila, a disfrutar de toda esa tradición, a disfrutar de los desfiles. Y ¿sabes qué recuerdo mucho? Cuando la ruta era no por la avenida Circunvalar, por la séptima, sino por toda la 21. Empezaba en el batallón, ajá, por la policía, y cogía toda la 21, todo el centro de la ciudad de Nervio. Sé que muchos, yo tengo 32 años, yo creo que personas de esta época recordamos esos recorridos. Vemos en pantalla la reina popular del Bambuco, Karen Vanessa Millán Muñoz, el Nevado del Huila y su fama. Es la carroza que acompaña a la reina nacional del Bambuco, a la reina popular del Bambuco, a esta hora en pantalla. Bueno, y quiero contarles un poco sobre la carroza que estamos viendo de la reina popular, les decía yo, el Nevado del Huila y su fauna. Autor Carlos Andrés Franco. Hoy quiero y queremos reconocer a todos y cada uno de los maestros artesanos que lo hemos ratificado durante muchos meses, han realizado, han ejecutado, elaborado con excelencia, con calidad, con profesionalismo, pero sobre todo con amor, las carrozas de cada una de las candidatas. En este caso, la reina popular, el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, la mayor altura de los Andes en nuestro país. Este comprende un área volcánica con vegetación de páramo, bosque andino, alto andino y zona nival o clima gélido, también llamado glacial, helado o nival, con una minoría en pajonales. El elemento de la carroza de la reina popular que estamos viendo y que veremos a continuación presenta una figura flotante, un águila en vuelo. El Parque Natural Nevado del Huila es hábitat del águila real, el cóndor, venado, conejos y bueno, otros diferentes animales como el oso de anteojos. Así que es el significado, el concepto de la carroza de la reina popular del Bambuco. A nuestra reina popular del Bambuco 2022, Karen Vanessa Millán Muñoz, la acompañan diferentes delegaciones y comparsas. Entre esas, la comparsa de Mitos Yuma, su directora Marta Rocío Duzán, también el grupo de danza de la Asociación Hernán Vargas del municipio de Algeciras, Huila, la banda sanjuanera también. Y bueno, ya se acerca, ya en contados minutos vamos a poder disfrutar de la carroza de nuestra reina nacional del Bambuco, Gabriela Vázquez, una mujer hermosísima que hoy entrega el título como la reina nacional. Hace algunos días se entregó corona como reina departamental. Recordemos que ella se alzó el año pasado en pandemia como reina departamental del Bambuco, quedó como virreina nacional del Bambuco y bueno, fue nombrada meses más tarde como la nueva reina nacional del Bambuco 2021. Hotel El Poblado, muchísimas gracias. A Tokio, un lugar exclusivo. A Neiva, High Neiva Discoteca, Victoria Style, un abrazo especial. Bambú, Banco Avevillas, a GoPuy, muchísimas gracias. A Unicentro, a Suchance, a cada uno de nuestros patrocinadores, gracias, gracias. A Vapura La Cascada, han hecho posible esa transmisión oficial. Todo este esfuerzo que realizamos desde Corpo San Pedro para llevar a ustedes esa transmisión especial y la ejecución de todos los eventos, la programación cultural. Y bueno, Cami, esta noche será el gran cierre de la calle del festival, totalmente gratuita. Así que ustedes pueden estar muy pendientes de lo que será la calle del festival esta noche aquí en la capital del departamento de Huila. Bueno, ya vemos a Gabriela Vázquez, nuestra reina departamental nacional del Bambuco 1, ex departamental porque entregó corona. Y hoy la reina nacional que esta noche entregará corona. Hablemos un poco de su carroza que se titula
Tula, alto mirador de la Cacica. El avistamiento del paso de las aves nativas, diversidad de aves migratorias en grandes columnas de garzas blancas y el ruidoso pato cormorán y otras especies de aves como las golondrinas, pájaros carpinteros, azulejos y especies, la iguana entre otras especies, haciendo un empalme con la ruta de las aguas del río Magdalena. Al fondo se aprecia una gigantesca luna artificial como parte del atractivo del mirador y como punto esencial para un recuerdo. La carroza contiene garzas, aves, águilas, luna y figuras humanas sentadas sobre la luna. Nuestra reina nacional del bambuco, una mujer hermosa que hoy entrega su título, ella es Gabriela Vázquez. Así es, se despide este año Gabriela Vázquez como la embajadora de nuestro festival a nivel nacional. Gracias, Gabriela, gracias. Bueno, por acá Jaime Puentes desde Garzón Willow, un abrazo especial. Por acá también estaba saludándonos la mayor Tora, un abrazo especial, que está muy conectada a esta transmisión especial. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Bueno, en este punto estamos viendo las diferentes comparsas. Muchas gracias, por acá pasa la gente disfrutando. Yuma, Mitos Yuma, porque también hace parte, Camila, de esa riqueza cultural, de esa riqueza que tenemos como departamento, los mitos, las leyendas. Definitivamente el Willy, cuando decimos que es un paraíso por descubrir, no es frase de cajón, realmente somos un paraíso por descubrir. Y las personas que a esta hora nos están viendo y que no se han pegado la rodadita al departamento del Huila, pues a disfrutar, a pegarse la rodadita, a conocer el departamento del Huila. El ambiente que se está viviendo en este momento en nuestra avenida circunvalar, la ruta del desfile folclórico de las candidatas al reinado nacional del bambuco, es espectacular. Está haciendo un clima delicioso, Diego, porque no está haciendo un sol fuerte, está más bien un poco nublado, pero aún no ha empezado la lluvia, así que está haciendo fresquito para que ustedes vengan. Todavía tienen la oportunidad de disfrutar del desfile que hasta ahora comienza. En redes sociales estamos muy atentos a que nos cuenten cuáles son sus favoritas. Viene entonces otra de nuestras reinas. Bueno, acá estamos viendo a la reina nacional del bambuco, Gabriela Vázquez. Ahí está Gabriela saludando. Con esa alegría que la identifica. Y despidiéndose también. También. Hablábamos anteriormente, Diego, ahí que estamos es viendo la primera vez que nuestra reina tiene la oportunidad de disfrutar de estos escenarios con el público, ¿no? El año pasado fue electa reina departamental y reina nacional del bambuco, pero fue en pandemia. Así que ella se lo ha disfrutado este año al máximo. Y eso lo hemos venido pues viendo, evidenciado, con la alegría que pues ella nos transmite. Muy bien. Es lo que se vive a esta obra, en esta transmisión, en este recorrido por las principales calles, exactamente por la avenida Circunvalar, aquí en el departamento del Huila. Un abrazo especial a todos y cada uno de ustedes, de todos nuestros televidentes. Vemos en pantalla la comparsa artística y cultural Las Brujotas. Artistas como ellos, pues vienen de generación en generación. Hablábamos hace algunos días con uno de los artistas y nos decía que sus abuelos empezaron con la agrupación, luego eso pasó a sus padres y de sus padres, pues a ellos, quienes siguen con esa cultura huilense. Bueno, vamos a ver a continuación Las Brujas, la comparsa Las Brujas de Otaz, la directora, mira, ahí las estamos viendo en pantalla, Las Brujas de Otaz de Naivi Ortiz, nos acompañan. Ellas estuvieron también en las rondas clasificatorias, se presentaron en el municipio de Campo Alegre. Y bueno, como dicen por ahí, Cami, de que las hay. Ahí tenemos entonces esa comparsa de brujas a esta hora en esa transmisión especial. También nos acompaña el grupo de danzas Escuela Taller de la Tribu. Muchas gracias. Y la banda San Juanera, que no puede faltar. La carroza que veremos a continuación será la carroza de la representante de Antioquia, Mirador María José García Rivera, y va a ser un reconocimiento al mirador La Mano del Gigante. Es el significado de la carroza, la representante de Antioquia, la primera de las 17 beldades al título de reina nacional del bambuco. Estamos viendo entonces el grupo de danzas Escuela Taller
La Tribu, a esta hora en pantalla de Corpo San Pedro. Hablemos un poco más sobre la representante del departamento de Antioquia. Ella es María José García Rivera, tiene 23 años de edad. El color de su cabello es negro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.70 centímetros, sus medidas 90-63-90. Actualmente cursa octavo semestre en licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia. Nos contaba que su deporte favorito es el ciclismo de montaña y en sus tiempos libres le gusta bailar, leer sobre el folclore colombiano, entrenar y practicar circo. Esta noche ejecutará el sanjuanero vilense con su parejo Julián Camilo Lebro Delgado. Muy bien, la carroza, ya lo decíamos nosotros, mirador, la mano del gigante. Mientras ya la vemos y la observamos con más detalle, quiero contarles. Es un proyecto ecoturístico donde se combina el arte y el paisaje. En el año 2020 cambió su nombre a La Mano, la montaña, la mano del gigante. El creador de la escultura es Cristian Palomino. Se encuentra, escuchen esto, a 1480 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 6 kilómetros de la ruta nacional 45 y a 9.3 kilómetros del casco urbano del municipio de Gigante y a 90 kilómetros de la capital del Huila de Neiva. El acceso es por el desvío hacia el centro poblado de Potrerillos. La carretera desde ese punto es destapada. Entonces, es el significado de la carroza de la representante de Antioquia, la mano del gigante, María José García Rivera. Antioquia presente en los 61 años de nuestro festival. María José, se vino con la delegación completa de Antioquia. Vemos acá a los silleteros y también a esta delegación que representa la cultura del departamento de Antioquia. Yo siento, Camila, que aunque hemos visto bailar a las candidatas en otros, no en el sanjuanero como tal, las vimos el viernes en la muestra folclórica, hay mucha expectativa frente a los sanjuaneros de esta noche. Hay mucha ansiedad, por llamarlo de alguna manera, de lo que vamos a vivir esta noche en la gran velada de elección y coronación. Y ese, Camila, es el todo por el todo. Son mujeres que se han preparado y vemos en pantalla a la señorita Antioquia, María José García Rivera. Meses, semanas, inclusive, Camila, hay niñas que dicen yo quería venir en el 2020, por pandemia no se pudo, y desde el 2020 me estoy preparando, o sea, 2 años de preparación, y hoy es el todo por el todo. Vemos entonces a María José, la señorita Antioquia. Hermosísima, ya disfrutando de este recorrido del desfile de las candidatas al reinado nacional del bambú. Ella es nuestra primera candidata de las 17 mujeres que podremos observar en esta mañana deliciosa en la capital huilense. Muy bien, Camila, se nos eriza la piel y no es frase de cajón, está libreteado realmente. Disfruta uno viendo, volviendo a disfrutar, a conocer lo que a esta hora estamos conociendo, viviendo, las carrozas, viendo los grupos de danza. Muchísimas gracias. Este es nuestro Festival del Bambuco en la edición 61. Diferentes grupos dancísticos, musicales, folclóricos se han reunido para poder vivir este recorrido. En este caso estamos viendo a la agrupación BDX, quienes acompañan a la reina, a la señorita Antioquia. No solamente grupos dancísticos, sino también grupos musicales encabezan y engalanan nuestras festividades. Diego, las personas están demasiado emocionadas. Ustedes pudieran estar acá y presenciar un poco lo que estamos viviendo. De verdad, es increíble cómo las personas están tan felices de volver a la presencialidad de nuestras fiestas. Por supuesto, durante estos 2 años se vivieron nuestro festival, pero de manera virtual. No hay nada igual que poder vivir estas fiestas de manera presencial. Hoy por hoy, en este desfile folclórico del reinado nacional del bambuco, las personas se lo disfrutan al máximo. Atlántico dice presente también con su delegación. Se vinieron los del carnaval. Vamos a hablar, Diego, un poco sobre esta candidata que tiene 20 años de edad. Se trata de Nicole Clavijo Cabrera. Antes de eso, vamos a dejar el sonido ambiente para que las personas puedan disfrutar de la música representativa del departamento del Atlántico. En pantalla, Atlántico, ya venimos con la descripción de la carroza. Espero que se vive sonido ambiente.
Ella es la señorita Atlántico Nicole Clavijo Cabrera. Les hablaba que tenía 20 años de edad. El color de su cabello es castaño, el color de sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.53 centímetros, sus medidas 85, 64, 93. Actualmente cursa segundo semestre en actuación y danza en el Instituto Mondragón y en la Academia de Danzas Gacho y Gloria Peña. Sus deportes favoritos, el crossfit y el patinaje, y en sus tiempos libres le gusta bailar danza folclórica, el ballet clásico, practicar teatro y compartir en familia. Esta noche ejecutará el San Juanero Huilense con su parejo Julián Andrés Arellano Penagos. Diego, hablemos un poco de la carroza de la señorita Atlántico. Bueno, antes, Camila, quiero contarte, Atlántico, la comparsa de Marimonda del barrio Abajo Marimondas, más de 100 personas están en esta, imagínate, 100 personas nos acompañan a esta hora. Y bueno, ya en pantalla veremos en unos segundos la carroza de la representante de Atlántico. Yo les voy contando sobre el significado de esta carroza. Atlántico, San Agustín, destino turístico, autor Elí Vargas Medina. Es la carroza entonces de la representante del Atlántico. San Agustín es un sitio turístico por excelencia, tanto para nacionales como extranjeros, que se deleita de sus paisajes, de su arqueología y de su cultura. Se encontrarán, además, se encontraron en su momento evidencias de una de las más grandes de las civilizaciones precolombinas, representadas en un conjunto de monumentos religiosos y estatuas en piedra tallada, de acuerdo con la mitología de los escultores indígenas. Significaba la carroza de la señorita Atlántico, el reconocimiento a San Agustín. El parque es considerado la mayor extensión de América. San Agustín está inscrito, esto es importante, en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde el año de 1995. Así que Atlántico, Nicole Clavijo Cabrera, su carroza representa a San Agustín, que a propósito es el municipio que tiene en ese momento la corona departamental del Bambuco 2022. Agradecimientos especiales a nuestras empresas patrocinadores. A Tokio Exclusiva, High Neiva Discoteca, a Victoria Sae, resalta tu sensualidad. Enaltece la belleza de las mujeres colombianas. Victoria Gutiérrez, la talentosa neivana, resalta la cultura de nuestro departamento de la mano de artesanos colombianos. También agradecemos a Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un solo clip en avevillas.com.co. A Gopi, la aplicación que hará todo por ti. A Unicentro, es para ti. También a Su Chance, la red multiservicios de los duilenses. Diego y televidentes, un mensaje muy importante. Revisa la cajetilla, que esté en buen estado y que cuente con pictograma. No fumes de contrabando y zampedrea a lo legal. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Diego, usted me contaba ahora que hoy es el último día de la calle del festival. Han sido 4 días en los que artistas de talla nacional y talla local han podido pues disfrutar de las fiestas junto al pueblo. Este es un evento musical que es totalmente gratuito. Así que la invitación es a que ustedes hoy vivan nuestra calle del festival. Muy bien, nosotros avanzamos en esta transmisión. Cami, ¿qué tal esas carrozas que hemos visto? Este trabajo de los maestros artesanos. Muchísimas gracias a ellos, nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Gracias, gracias. Estamos de fiesta en nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Saludamos a todas las personas que van conectándose en nuestra transmisión. Recordarles que estamos viviendo el desfile folclórico de las candidatas al reinado nacional de El Bambuco. Para contextualizarlos un poco, hemos vivido durante estos días una programación completa en donde estas mujeres han mostrado lo mejor de sí para el día de hoy ser merecedoras de llamarse Reina Nacional del Bambuco. Una de ellas será la embajadora del folclore y el nombre lo conoceremos esta noche después de que cada una de ellas ejecute el San Juanero Huilense, esa coreografía que nos representa, que representa la cultura del departamento de Luna. Camila, en pantalla, ya vemos a la señorita Barra
Barranquilla. Cuéntame quién es Barranquilla, los datos de ella y en segundos les contaré el significado de la carroza de Barranquilla. En este punto, transmisión especial. Estamos en la avenida Circunvalar o Circunvalación. Ambos están bien dichos, ambos términos. Circunvalación o Circunvalar con el monumento La Gaitana. Cami, Barranquilla en pantalla. Una mujer también hermosísima, Diego. Ahorita estamos viendo Atlántico, pero seguimos de carnaval con la señorita Barranquilla. Natalie María Ruiz Blele. Ella tiene 22 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos marrones y el color de su piel es trigueña. Su estatura 1.61 centímetros, sus medidas 89, 71, 109. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Sus deportes favoritos son el fútbol y el cross-stitch y en sus tiempos libres le gusta la rumba terapia, la lectura de revistas y hacer ejercicio. Esta noche ejecutará el San Juanero Huilense con su parejo James Amezquita Méndez. Así esta noche en la gran velada de elección y coronación de la nueva reina nacional del bambuco. Nosotros entonces avanzamos y vemos ahí los indios Otaces, esta comparsa que siempre acompaña a todos los desfiles en el señorita Neiva, reina departamental, reinado popular y por supuesto en este gran cierre, en el desfile más esperado por todos los colombianos. Bueno, ya vamos a ver a la señorita Barranquilla. Yo les quiero contar que la carroza, que ya estamos viendo en pantalla, la señorita Barranquilla, se titula, es un homenaje además, Represa de Betania, así se titula, un homenaje a esta represa que se encuentra en el municipio de Yaguará. La carroza representa las compuertas abiertas como símbolo de la Represa de Betania, por donde sale el caudal de agua represada en forma de olas, dando, digamos, una analogía, más bien es la palabra correcta, a que están en movimiento. Además, adorna 5 mojarras grandes alusivas a los cultivos de este género de peces, siendo el número 1 en la producción del departamento del Huila. Así que es el significado de la carroza de la señorita Barranquilla. Una exaltación especial a todos nuestros carroceros, nuestros artistas carroceros, quienes plasman estas ideas, obviamente, de identidad cultural huilense en las carrozas de nuestras 17 candidatas. Indios Otaces de Campo Alegre dice presente en esta ruta del desfile folclórico. En pantalla, la señorita Bogotá. Bogotá, Cami, cuéntame quién es la representante de la capital colombiana. Ella es Lisette Daniela Guerra Santana, tiene 22 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés oscuros y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.67 centímetros, sus medidas 90-60-90. Actualmente cursa séptimo semestre de diseño de modas en el Politécnico Gran Colombiano. Sus deportes favoritos son el porrismo, la natación y el canotaje. Y en sus tiempos libres le gusta bailar, viajar, estar en redes sociales y compartir tiempo con su familia. Esta noche ejecutará el San Juanero Huilense con su parejo Edgar Gómez Rodríguez. Bueno, el nombre de la carroza de la señorita Barranquilla se titula Tatacoa, ensueño de la maestra autora Gloria Andrea Puerto Navarrete. Ya les voy a contar. Ya les voy a contar detalles de la carroza. Bueno, ahí en pantalla vemos entonces a la señorita Bogotá, la capital colombiana, que se pegó la rodadita. Y estamos viendo, bueno, Camila, uno de los sitios turísticamente más reconocidos a nivel nacional e internacional, además de San Agustín, también es el desierto de la Tatacoa, ubicado en Villavieja, aquí en el departamento de Huila. Ya les contaba, Tatacoa del Sueño, localizado en Villavieja, significa la carroza que estamos viendo. Villavieja está ubicado al norte del departamento de Huila, entre el río Magdalena y la cordillera oriental. Yo, que el municipio de Villavieja está ubicado al norte del departamento de Huila, entre el río Magdalena y la cordillera oriental. La Tatacoa no es propiamente un desierto, sino un bosque seco tropical, parque temático construido pensando en enaltecer el turismo regional de una manera divertida, ubicado dentro del desierto a 1 kilómetro de donde termina la pavimentada. Es entonces el significado de la carroza de la señorita Bogotá. Ella es Lisette Daniela Guerra Santana, señorita Bogotá en pantalla. Diego, salió el sol en la capital Opita. Propios y visitantes disfrutan de este recorrido del último desfile en el marco de nuestro festival en su versión número 61. Estamos viendo
viendo... Muchas personas, Diego. Demasiadas personas. Estamos viendo esta parte del estilo, del desfile gracias a Agua Pura La Cascada. Son nuestros patrocinadores. Gracias a cada uno de ellos. Se avecina la representante de Boyacá. Valentina Daza Gutiérrez, la representante de Boyacá. Y bueno, ahí estamos viendo esas comparsas que acompañan a cada una de las representantes. Como lo decías, Valentina tiene 19 años de edad. Y antes de seguir hablando de esta candidata, quien hace parte de este ramillete de 17 beldades, quiero contarles que ustedes pueden compartir lo que están viviendo en estas fiestas del San Pedro, etiquetándonos y por supuesto poniendo el hashtag numeral Colombia Baila San Juanero. Ahora sí tenemos en pantalla a la señorita Boyacá, Valentina Daza Gutiérrez. Como les contaba, tiene 19 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés oscuros y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.62 centímetros, sus medidas 87, 63, 89. Actualmente cursa cuarto semestre en Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. Ella esta noche, señor, interpretará el San Juanero Huilense con Julián Maecha. Nos contaba también de sus deportes favoritos, el voleibol y el tenis. Modulando, uno. Bueno, quiero contarles que la comparsa que acompaña a la señorita Boyacá se titula Mitos, Fiesta y Folclor. En pantalla y hablemos un poco, Diego, de su carroza. Camila, el nombre de la carroza de la señorita Boyacá se titula y es un reconocimiento al sombrero de Pindo, a todas estas manos huilenses que generan economía, que generan desarrollo en el departamento del Huila. Bueno, quiero contarles, la carroza es un homenaje a las mujeres artesanas del municipio de Palermo en su labor de preparar la fibra, raspar el pindo, conocido como caña brava, un proceso que se elabora por medio, mire, estamos viendo esa carroza espectacular de la señorita Bogotá, un proceso que se elabora por medio de la máquina de coser, la tejedora, y además raspado de la fibra, permitiendo y respaldando la huella propia de cada artesano que hace diferente a los demás del ingenio de sus tejidos y la innovación de sus diseños, lo que ha permitido comercializar a nivel nacional e internacional. Así que ahí está la carroza de la señorita Boyacá, la magia del pindo. Y es que el sombrero de pindo, Diego, hace parte esencial del vestuario de los caballeros en la ejecución del San Juanero Huilense. Este sombrero es insignia de nuestro departamento de Huila. Le damos la bienvenida a este desfile folclórico de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco a la señorita Caldas. Se trata de Estefanía Gómez González. Ella tiene 21 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés y el de su piel trigueña. Su estatura 1.70 centímetros, sus medidas 92, 69, 95. Actualmente cursa cuarto semestre en Comunicación Social en la Universidad Católica Luis Amigo. Sus deportes favoritos, el voleibol y las pesas. En su tiempo libre le gusta bailar, leer y escuchar música. Esta noche ejecutará el San Juanero Huilense en compañía de su parejo Víctor Armando Almeida Tamacho. Muy bien, saludamos de manera muy especial a ustedes, a los televidentes. Gracias por su sintonía. Ya lo hemos ratificado, pueden compartir. Bueno, vemos jóvenes, niños, las comparsas, los bailes.
que también hacen parte, integran nuestra cultura en estos 61 años de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Bueno, Cami, llevamos entonces a Caldas, otra de las candidatas de las 17 beldades, al título de Reina Nacional del Bambuco 2022. El Festival del Arroz, ese es el título de la carroza de la representante de Caldas, otro de los departamentos que pues se disputa la corona. Ahí estamos viendo, bueno, yo les voy a compartir detalles e información de la carroza que estamos viendo en este momento en pantalla. Campo Alegre celebra su 33ª versión de las fiestas del arroz, hoy denominada Festival Folclórico y Reinado Departamental del Arroz. El cultivo de arroz se caracteriza por ser de ciclo corto. La razón por ser de las festividades del arroz es contribuir al fortalecimiento de nuestras tradiciones y comprender la cultura y sociedad que vivimos. La fiesta en sí misma es un rito social que permite marcar un hecho o acontecimiento especial. Es el significado de la carroza de Caldas que vemos a esta hora en esta transmisión oficial de Corpo San Pedro desde Neiva, Huila, para Colombia y el mundo. ¿Quién será la ganadora esta noche en la velada de elección y coronación del Reinado Nacional del Bambuco? Pero ustedes, ¿cuál es su favorita? Recuerden que pueden compartirlo con nosotros a través de los comentarios en la transmisión que estamos viviendo a esta hora de la mañana. Exactamente son las 10:54. Y como les contaba, vivimos el desfile folclórico de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco. ¿Quién será la ganadora? Cami, yo te tengo a ti una recomendación muy importante y por supuesto a todos los televidentes, y es que hace parte de nuestros patrocinadores oficiales. Gracias, gracias a todos y cada uno de ellos. Y es que no compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser productos de contrabando, y en el Huila se parrandea, por supuesto, para lo legal. Un mensaje del programa anticontrabandos de la Federación Nacional de Departamentos. Bueno, avanzamos y tenemos que decirlo, excelente la organización, Camila, porque algo que muchas veces, en muchos años, la gente se queja es cuando viene el desfile cortado o partido, como se dice popularmente. Pero acá, la fluidez del recorrido en estos kilómetros por la avenida Circunvalar, pues ha sido perfecta, afortunadamente. Eso es lo que a esta hora en el Monumento a la Gaitana se vive en pantalla, Camila. Cali, Mirador del Vino, el nombre de la carroza de esta representante. Cali, cuéntame, María Camila, ¿de quién se trata? ¿Quién es la representante de la capital del Valle del Cauca que hoy dice presente en el Reinado Nacional del Bambuco, edición 61? Así es, Diego, se trata de Valentina Bonilla Caro. Esta mujer tiene 18 años de edad, el color de su cabello es castaño, el color de sus ojos cafés y el color de su piel blanca. Su estatura 1.66 centímetros, sus medidas 88, 60, 92. Actualmente cursa primer semestre de medicina y cirugía en la Universidad del Valle. Nos contaba que sus deportes favoritos son la gimnasia y el atletismo. Y en sus tiempos libres le gusta estudiar, hacer ejercicio y compartir tiempo en familia. Esta noche la veremos ejecutar el San Juanero Huilense junto a su parejo Sergio Luis Medina Sánchez. Bueno, acá estamos viendo la carroza de la señorita Cali. Por acá pusieron música caleña o, por supuesto, esa salsita que no puede faltar, Cali Parrandero. Bueno, el Mirador del Vino, el municipio de Rivera y corregimiento de La Ulloa, donde su actividad insignia son los viñedos o cultivos de las uvas, las cuales generan una producción artesanal de este producto, y sus hermosos miradores paisajísticos se suma a las costumbres gastronómicas, eje central de esta propuesta artística y cultural. Reconocimiento porque, mira, Camila, son diferentes sectores económicos. Así es. Hoy también estamos el arroz, por ejemplo, lo veíamos ahora, San Agustín, y eso nos encanta. Bueno, de Cali ya nos vamos para Caquetá, otro departamento que ha tenido muchas coronas nacionales del bambuco, que son niñas muy preparadas y que sueñan siempre con representar a su departamento, en este caso a Caquetá, en el Reinado Nacional del Bambuco. Antes de irnos con Caquetá, Diego, yo quería preguntarle, porque no quiero que se me pase, ¿usted ya probó el vino artesanal? Pero por supuesto, Camila, deliciosísimo además el sabor, y hay muchas personas que están trabajando en el proceso. Pues lo decía porque queremos invitar a todos los visitantes, a todos los turistas a que prueben nuestro vino artesanal. Esto lo pueden conseguir en la ciudad de Neiva.
Entonces estábamos hablando de que ya tenemos en pantalla a la señorita Caquetá. Hablemos un poco de ella. Se trata de Yuneidy Tatiana Caperame. La mujer tiene 23 años de edad. El color de su cabello es castaño medio, el color de sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.65 centímetros. Sus medidas 83, 63, 90. Actualmente cursa tercer semestre en psicología y asistencia administrativa en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Su deporte favorito, el voleibol, y en sus tiempos libres le gusta bailar, leer, escribir poesías y la espiritualidad. Esta noche ejecutará el sanjuanero con su pareja Julián Maecha. Bueno, estamos viendo entonces a la señorita Caquetá, la comparsa que acompaña a esta candidata de las 17 en total en esa excelente organización de Corpo San Pedro, que es quien ejecuta nuestro festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Caquetá, bueno, mientras vemos la carroza, yo quiero contarles detalles del significado de la carroza de la representante del departamento de Caquetá. Se titula Salto de Bordones, y es que el Salto de Bordones es una hermosa caída de agua que mide aproximadamente 400 metros. Datos históricos también para irnos dateando, no solamente parrandear, disfrutar, sino también eso es cultura general. La caída de agua, Salto de Bordones, aquí en el departamento del Huila, tiene una, recordemos, una altura de 400 metros y está catalogada como una de las cascadas más altas de Colombia, escondida entre las montañas del macizo colombiano. Forma a su paso hermosos cañones e impresionantes, digamos, momentos en cuanto a esa combinación entre los paisajes, entre el verde, entre el agua, que se convierte en uno de los más importantes, digamos, destinos para disfrutar, para conocer a nivel sur colombiano y, por supuesto, a nivel nacional. Así que es un reconocimiento, entonces, a este lugar, la carroza de la señorita Caquetá, recordemos, Yuneidy Tatiana Capera Méndez. Diego, hemos visto que cada una de las carrozas tiene plasmado un sitio turístico del departamento de El Huila. Agradecimientos especiales a nuestros artistas, artesanos, carroceros, quienes llevan meses trabajando en la construcción de cada una de estas carrozas. En pantalla nuevamente, la carroza de la señorita Caquetá con esta mujer hermosísima, Yuneidy Tatiana Capera Méndez. Continuamos en vivo y en directo en la avenida Circunvalación o Circunvalar, aquí en el monumento La Gaitana, y avanzamos. Y bueno, Camila, vamos entonces ahora con la representante de Casanare. Así es, Diego, ella es Brigitte Natalia Vázquez Rojas. Esta mujer tiene 18 años de edad, una de las más jóvenes del certamen. El color de su cabello es pelirrojo, de sus ojos verdes y el color de su piel es blanca. Su estatura 1.68 centímetros. Sus medidas 95, 76, 98. Actualmente cursa primer semestre en Artes Visuales en la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD. Su deporte favorito es el baloncesto y sus pasatiempos son bailar y cantar. Su parejo de sanjuanero esta noche será Julián Andrés Arellanos Pegará Penagos. Vemos en pantalla la comparsa, lo veíamos hace unos segundos, la comparsa mitología huilense,
y Cultura Ancestral de la directora Yolanda Rivera. El grupo de danzas que acompaña a la señorita representante de este departamento se titula Danzas Folclor Sin Barreras. Ahí veíamos, eso me encanta, no hay barreras, no hay límites cuando se quiere. Más detalles, la banda sanjuanera de la representante de Casanare a esta hora, en este punto de la transmisión. Bueno, yo les quiero contar un poco sobre la carroza de la representante de Casanare, que nos acompaña a esta hora. Bueno, mírenla cómo está bailando. Ella baila joropo, por supuesto. Este era mi comentario, exactamente. Disfrutando como debe ser, Camila. Pajeritos, así se titula la carroza de esta representante al reinado nacional El Bambuco. En el Huila, tierra de promisión, hay una gran biodiversidad que se puede practicar diferentes, digamos, deportes, donde las aves también son protagonistas en esta oportunidad, gracias a la riqueza que tenemos en el departamento del Huila. Bueno, Casanare, les comparto el avistamiento de aves desde el macizo colombiano hasta el desierto de la Tatacoa o en fincas cafeteras del sur del Huila, entre otros, donde se puede realizar esta actividad. Entre las aves que podemos ver en esta carroza está el tucán andino, el loro, que no puede faltar, águila de montaña, el colibrí, entre muchas más. Aquí está pasando en este punto la señorita Casanare al reinado nacional del bambuco. Diego, esta ya es la recta final de esta velada elección y coronación de las reinas nacionales. Estas mujeres han tenido la oportunidad de mostrar sus talentos, no solamente en la ejecución del sanjuanero huilense, sino también en su muestra folclórica, su belleza a través del desfile en traje de baño que lo vivimos ayer en el Club Campestre de Neiva. Y también pues hemos tenido un intercambio cultural demasiado interesante. Nos han mostrado sus danzas, sus trajes típicos. Y bueno, hoy por hoy escucharemos y conoceremos el nombre de la nueva reina nacional del bambuco. Esto será esta noche en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Camila? Lo mejor de todo es que ustedes lo podrán vivir, disfrutar en esa transmisión oficial de la reina nacional del bambuco 2022. Bueno, nosotros continuamos en esta recta final hoy en el desfile folclórico. ¡Qué imágenes! Regresamos a la presencialidad. Estamos para todos los televidentes que se conectan a esta hora en la avenida Circunvalación, aquí en el Monumento La Gaitana, pleno sol a esta hora del día 11, 6 minutos de la mañana. Cami, vamos con sonido ambiente. Aquí viene una banda papayera, una banda sanjuanera, como la conocemos en el departamento de Huila. Vamos con sonido ambiente, esto es lo que se vive a esta hora. Somos la transmisión oficial de San Juan y San Pedro, Corpo San Pedro, Festival del Bambuco edición 61. Esta panorámica de este monumento insignia al departamento del Huila, el monumento a la Gaitana, paralelo al río Magdalena. Avanzamos en esta gala cultural folclórica, en ese recorrido por toda la avenida Circunvalar. Muy bien, es lo que se vive a esta hora, señoras y señores.
vamos en la representante exactamente de Casanare y nos preparamos para recibir al departamento del Cauca, otro de los departamentos que se pega la rodadita a nuestra ciudad, que se pega la rodadita al Huila a participar con ese sueño, anhelo de ser la nueva reina nacional del Bambuco 2022-2023. Esta noche será la gran velada de elección y coronación. Cami, ¿qué tal si recordamos a nuestros patrocinadores a esta hora? Gracias a cada uno de ellos. Gracias por hacer parte de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Así es, agradecimientos especiales a Tokyo Exclusive, a High Neiva Discoteca, a Victoria Style también, resalta tu sensualidad, enaltece la belleza de las mujeres colombianas, Victoria Gutiérrez, a la talentosa Neivana, resalta la cultura de nuestro departamento de la mano de artesanos colombianos. También agradecimientos a Bambú, sé la mejor versión de ti, al Banco Ave Villas, adquiere productos 100% huilenses, digitales en nuestra web, con un clip en avevillas.com.co, a Gopi, la aplicación que hará todo por ti, al Centro Comercial Unicentro, a Su Chance. En Su Chance, prestamos siempre el mejor servicio con confianza y agilidad. También agradecimientos especiales a Agua Pura La Cascada. Estas son algunas empresas que se han vinculado como patrocinadores oficiales de esta versión 61 del festival. Y agradecimiento especial a Reindustrias, Reindustrias por ser patrocinador oficial del Reinado Nacional del Bambuco, porque ellos, gracias a sus vehículos, han movilizado a los jurados invitados. Reindustrias, una compañía huilense que representa varias marcas del sector automotriz de nuestro país. Reindustrias, patrocinador de esta transmisión especial. Le damos la bienvenida a la representante del departamento de Cauca. Se trata de Jenny Alejandra Sandoval Vidal. Ella tiene 20 años de edad. El color de su cabello es negro, el color de sus ojos cafés oscuros y el color de su piel es trigueña. Su estatura 1.68 centímetros, sus medidas 95, 76, 98. Sus deportes favoritos, el microfútbol, el baloncesto y el acondicionamiento físico. Ella actualmente cursa segundo semestre en licenciatura en lenguas modernas de la Universidad de El Cauca. Esta mujer está preparada para esta noche disputarse el título como la nueva reina nacional del Bambuco. Señorita Cauca, Jenny Alejandro Sandoval Vidal. Y yo los quiero contextualizar a los televidentes, a todos los que nos ven en este momento en Neiva, Huila, Colombia, sobre la carroza de la señorita Cauca que está en pantalla. Observatorio Astronómico del Desierto de la Tatacoa. Es el título de la carroza de la señorita Cauca. Se le otorga una certificación internacional, Luz de las Estrellas, en el Desierto de la Tatacoa, en el municipio de Villavieja, Huila. Un reconocimiento efectuado hace algunos años y además este importante reconocimiento pues genera impacto, genera recordación y sobre todo nos pone el corazón muy orgulloso, porque todo eso lo tenemos en el departamento de Huila. Se trata también y se pretende que se pueda aprovechar turísticamente para inducirlo a la sostenibilidad ambiental y evitar la contaminación lumínica que perjudica la observación del cielo nocturno. Es el significado de la carroza de la señorita Cauca, Observatorio Astronómico del Desierto de la Tatacoa. Antes de eso, quiero invitarlos a que nos cuenten cuáles son sus favoritas. Estamos a través de Facebook, de redes sociales, de nuestra página web y de medios de comunicación aliados, transmitiendo en vivo y en directo lo que se vive en este desfile folclórico de las reinas nacionales, esas candidatas al reinado nacional de El Bambuco. En total son 17 mujeres que llegaron provenientes desde sus departamentos y ciudades a cumplir este reto que es la ejecución del San Juanero Huilense y por supuesto a mostrarnos lo mejor de sí. Ya vemos en pantalla a la señorita Cundinamarca. Mi querida Camila, cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿Quién es Cundinamarca en esta edición 61 de nuestro festival? Diego, ella es Diana Caterín Quijano Quintero. Esta mujer tiene 20 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel triquiña. Sus medidas 90, 65, 96. Actualmente cursa décimo semestre en Administración de Seguridad
Seguridad y Salud en el Trabajo, una corporación universitaria Minuto de Dios. Su deporte favorito es el baloncesto y en sus tiempos libres le gusta hacer voluntariado en defensa de los animales en condición de calle. Esta noche ejecutará el San Juan Huilense con su parejo Oscar Lozada Lozada. Señorita Cundinamarca, Diana Caterín Quijano Quintero. Bueno, yo quiero compartirles un poco más de la información de la carroza de la señorita Cundinamarca en esta oportunidad. Recordemos, la representante de Cundinamarca hasta ahora está enfrente de nuestra transmisión, de nuestro punto de emisión para todo el país. La carroza presenta a José Eustacio Rivera. Le estamos viendo a José Eustacio Rivera como el poeta, el escritor, el periodista, amante de la política. Un libro representa su gran obra, La Vorágine, y varias flores como elemento central de la cabeza de los escritos. Quizás en ese orden se marcó la vida del escritor colombiano, de este personaje quien era en sus 40 años de trabajo, conquistó a Lolita Durán, una muchacha que terminó siendo su amor eterno. Muy bien, el significado de la carroza, la señorita Cundinamarca, titulado José Eustacio Rivera. Esto me encanta, y cómo los maestros artesanos han hecho ese reconocimiento a los escritores, a lugares como el desierto de la Tatacoa, a muchos sitios de nuestro departamento del Huila. Eso nos encanta. Gracias, gracias a todos ustedes, a todos los televidentes. Las danzas, la comparsa, la alegría, eso es lo que se vive a esta hora, siendo ya, Camila, las 11:14 minutos de la mañana aquí en la capital del departamento del Huila. Neiva, Festival de San Juan, San Pedro, aquí en la capital del departamento del Huila. Muy bien, viene entonces nuestra anfitriona, Diego. Se trata de la representante del departamento de El Huila, Valentina Muñoz Zamboni. Y quiero que conozcamos un poco más sobre nuestra representante. Esta mujer hermosa tiene 21 años de edad, el color de su cabello es castaño, el color de sus ojos cafés y el color de su piel es trigueña. Su estatura 1.69 centímetros, sus medidas 94, 70, 92. Actualmente cursa séptimo semestre en Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colombia. Sus deportes favoritos, patinar y correr. Y en sus tiempos libres le gusta leer, bailar, hacer ejercicio y cocinar. Esta noche nuevamente tendremos la oportunidad de ver la ejecución de su San Juanero Huilense junto a su parejo Víctor Alberto Lozada Gaitán. Bueno, el motivo y el contexto de la carroza de la señorita Huila, Valentina Muñoz Zamboni, es el Estrecho del Magdalena, otro lugar importantísimo ubicado en San Agustín Huila, al sur del departamento del Huila. No les comparto, la carroza representa el misterio del Estrecho del Río Magdalena, el cual se localiza en la cuenca alta del Río Magdalena, donde el río atraviesa un lecho de roca volcánica que reduce su cauce a un ancho de 2,20 metros. El lugar es sobreacogedor por el ímpetu de las aguas del río y además el gran paisaje que encontramos con mucha vegetación en medio del cañón, además del cañón que representa esa diversidad de elementos del entorno cercano. Es entonces el significado
de la carroza de la señorita Huila, que el martes pasado era San Agustín, y ya sobre las 12 de la medianoche, pues fue elegida como reina departamental del Bambuco y automáticamente su cupo para representar al departamento del Huila. En pantalla, señoras y señores, la señorita Huila, que también quiere ese cupo, esa corona. Vamos a ver si la corona se queda en casa o para qué departamento se va. En ese momento está en casa. El año pasado, pues, el Huila logró la corona, logró ese título de reina nacional del Bambuco. San Agustín, a esta hora, en esta transmisión especial que realizamos para todos ustedes. ¿Cuál es su favorita? Ustedes nos pueden dejar sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Estamos muy pendientes para leer lo que ustedes nos comentan. Como lo decía Diego, esta noche por fin sabremos el nombre de la nueva reina nacional de El Bambuco. ¿Quién será la ganadora? ¿Qué departamento o ciudad será el ganador? Recordemos que esta mujer será la embajadora del folclor opita. Tendrá una responsabilidad gigantesca de llevar ese legado cultural a todos los rincones, no solamente de Colombia, sino del mundo. Les queremos contar un poco sobre la carroza de la señorita Huila. El nombre de ella es el Estrecho del Río Magdalena. Esta carroza representa el misterio del Estrecho del Río Magdalena, el cual se localiza en la cuenca alta del Río Magdalena, donde el río atraviesa un lecho de roca volcánica que reduce su cauce a un ancho de 2,20 metros. El lugar es sobreacogedor por el ímpetu de las aguas del río y lo exuberante del paisaje con mucha vegetación en medio del cañón. Además del cañón, pues representa la diversidad de elementos del entorno cercano. Nuestra señorita Huila, al reinado nacional del Bambuco. Bueno, actual señorita San Agustín porque tiene este título. Y ya hoy, señorita Huila, vamos a ver esta noche cómo le va en el reinado nacional del Bambuco. Está disfrutando, es la reina de casa, la reina anfitriona, gozando como debe ser en el reinado departamental, reinado nacional. Esta mujer el martes en ese certamen departamental se alzó con la corona, con el título, con un majestuoso ejecución de su majestad, el San Juan de Abulense. La alegría es lo que se vive a esta hora en esta transmisión especial, en vivo y en directo. Esta es la transmisión de Corpo San Pedro. Cómo nos alegra, nos emociona que ustedes hagan parte de nuestro proceso cultural y folclórico. Somos nada más y nada menos que esta fiesta cultural que une, que ama todo el país, que la gente se pega la rodadita, que todo, mira, uno en la gira de medios nacionales, Camila, que hicimos, la gente escuchaba el San Juanero y todo el mundo tiene que ver con Neiva, con el San Pedro, con el vestido, con la reina, con la cabalgata. Qué buen posicionado está nuestro festival, eso nos llena de orgullo, mi querida María Camila Manrique. Y ese es un trabajo que hemos logrado todos, Diego. Todos los huilenses, quienes nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestro festival. Esta versión número 61, como lo decía ahora usted, del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Nos restan, Diego, solo 5 candidatas por disfrutar en su carroza. Esta noche, estas 17 mujeres se disputan el título para ser la nueva reina nacional de El Bambuco. Si ustedes no se quieren perder los detalles y no pueden ir al Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, escenario de este gran evento, no se preocupen porque nosotros les llevaremos el minuto a minuto, el detalle a detalle, en nuestra transmisión por Corpo San Pedro. Bueno, de Huila nos vamos con Meta. Meta es una de las
candidatas que vendrá a continuación, la representante de Meta. Quiero contarles el nombre de la carroza: Rutas Mágicas y Senderismo. El autor: José Antonio Rojas. El significado de la representante de la carroza, la representante del Meta, que en segundos estaremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes a esta hora de la mañana. 11:11, se me fue acá la hora. 11:11, Cami, ¿me ayudas con la hora, por favor? 11:22 minutos, muy bien. 11:22 minutos a esta hora en vivo e indirecto de la avenida Circunvalación o Circunvalar. Mucha gente dice, bueno, está bien dicho Circunvalación, ambos términos están correctamente dichos. Circunvalación o Circunvalar, gracias a los medios de comunicación, a ustedes que nos están retransmitiendo en páginas, en canales locales. Gracias, gracias, gracias a todos los 37 municipios. Los acompañan en esta oportunidad María Camila Manrique y Diego Pascuas. Muchas gracias. Estamos disfrutando a esta hora este desfile folclórico del reinado nacional del bambuco que regresó a la presencialidad. Estamos viendo imágenes de la alegría del público de nuestro desfile folclórico de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Toda una fiesta, Diego, se vive aquí en la avenida Circunvalar. Esta es la ruta de nuestros desfiles. Hoy me da nostalgia, Diego, porque después de 2 años estábamos esperando, pues con mucha alegría, nuestro festival de su versión número 61 y ya hoy se acaba. Exactamente, mañana tendremos una rueda de prensa a las 10 de la mañana con la nueva Reina Nacional de Bambuco y también, ¿qué programación hay mañana lunes? El cierre y la premiación de los maestros artesanos. Recordemos que hubo una feria artesanal que se aperturó el pasado martes 28 y ya culmina hoy. Mañana se realizará la premiación a las 9 de la mañana y a las 10 en el Hotel Neiva Plaza se realizará entonces la rueda de prensa con la nueva Reina Nacional, con la Virreina y la Princesa, y de esa manera pues culminará estos 61 años de nuestro festival, pero se sigue trabajando para lo que será ya la edición número 62 y la Reina empezar toda esa promoción cultural y folclórica de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Diego, hablemos de la calle del festival, ¿por qué no se la pueden perder? Desde el jueves hemos venido viviendo esta fiesta musical con artistas de talla nacional y local y ha sido toda una fiesta. Así es, Camila, entrada gratuita, un esfuerzo que ha hecho también Corpus San Pedro, la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Huila y la Gobernación del Huila en cabeza del gobernador, el ingeniero Luis Enrique Tuzán López. Así que la calle del festival esta noche, el gran cierre, la fiesta, el concierto comenzó desde el pasado jueves, viernes, ayer sábado y por supuesto hoy domingo en el gran cierre. Momento, Camila, de recordar a nuestros patrocinadores. Antes de eso, un mensaje importante por parte de la Federación Nacional de Departamentos. No compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser producto de contrabando y en el Huila se zampedrea a lo legal. Este, como les contaba, es un mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Como les decía Diego, empresas se han vinculado como patrocinadores oficiales de nuestro festival en su versión 61, a quienes les agradecemos profundamente. Al Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderá. También a Tokyo Exclusive y High Neiva Disco. También a Victoria Style, resalta tu sensualidad. Enaltece la belleza de las mujeres colombianas. Victoria Gutiérrez, la talentosa neivana, resalta la cultura en nuestro departamento de la mano de artesanos colombianos. A Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clip en avevillas.com.co. A Gopi, la aplicación que hará todo por ti. A Unicentro, Unicentro es para ti. A Su Chance, la red multiservicios de los huilenses. También agradecemos a Sony App, cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. A Club Los Manguitos, tradición y calidad. A Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón de El Huila. Y también a Luna Verde, eventos sociales y empresariales.
muy bien. Esperamos entonces a la señorita Meta a esta hora en este punto de la ciudad de Neiva.
Muy bien, televidentes, continuamos entonces con el recorrido de nuestro desfile folclórico de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Y una de las delegaciones que más ha sorprendido a propios y visitantes ha sido la delegación de El Meta, con su interpretación y ejecución de El Joropo. Ahí está. Tenemos en pantalla a la representante del departamento de El Meta. Ella es Angie Natalia Cañón Moreno. Su edad es 24 años de edad, el color de su cabello rubio, el color de sus ojos verdes y el color de su piel trigueña. Su estatura, 1.65 centímetros. Sus medidas, 89, 64, 92. Actualmente es judicante de Derecho de la Universidad Santo Tomás. A ella le gusta el ciclismo de montaña MTB. Y en sus tiempos libres le gusta bailar joropo. Esta noche ejecutará el San Juan de Duilense con su parejo Jesús Fernando Tejada Bonilla. En segundo les quiero compartir detalles del contexto de la carroza de la señorita Meta, que le hace un homenaje a la ruta mágica del café, producto ya consolidado y gran interés para turistas internacionales. Bueno, ahí la vemos a la señorita Meta, ya lo decíamos, Angie Natalia Cañón Moreno. Bueno, yo les comparto, ruta mágica del café, ese producto ya consolidado para todos los turistas que llegan al departamento de Huila y buscan el mejor café del mundo y quedan maravillados con los imponentes paisajes e historias místicas que encontramos en nuestro departamento hablando de café. La carroza está compuesta, la estamos viendo bailando joropo, está compuesta por un portal como entrada a un paraíso por descubrir. También incluye un individuo o turista con su cámara fotográfica. También se ven aves, bandeja con deliciosos bizcochos de cuajada y achira, un letrero de la ruta mágica del café y además bultos de café, un caballo cargando cantinas de leche, flores y bueno, toda la armonía y colorido que caracteriza nuestros paisajes. Meta se pega la rodadita y la estamos viendo a esta hora en esta transmisión especial. Estamos en vivo, en directo, desde la avenida Circunvalar con Monumento La Gaitana aquí en el departamento de Huila, en la ciudad de Neiva. Le damos ahora la bienvenida, ya viene Diego en esta ruta del desfile folclórico de las candidatas al reinado nacional de El Bambuco, la representante del departamento. Mira, Cami, una artista. Antes de hecho, eso, ella el viernes en la muestra folclórica deleitó tocando, bailando, o sea, una artista en todo el sentido de la palabra. Mírala, mírala, miremos las imágenes, vemos en pantalla a la señorita Meta, Angie Natalia Cañón Moreno. Del departamento de Nariño, se trata de María José Cabrera Marroquín. Ella tiene 21 años de edad, el color de su cabello es café oscuro, el color de sus ojos cafés oscuros y su piel trigueña. Su estatura 1.67 centímetros, sus medidas 90, 70, 98. Actualmente cursa sexto semestre en comunicación social y periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Su deporte favorito, el voleibol, y en sus tiempos libres le gusta bailar, cocinar, preparar bebidas, escribir y leer. Esta noche ejecutará el San Juan de Huilense con su parejo Nelson Augusto Osorio Rodríguez. Bueno, estamos viendo entonces a la señorita Nariño. La carroza, nombre, La Jagua, tierra de brujas y conjuros. Bueno, La Jagua es conocida como la tierra de las brujas. Originalmente era una comunidad indígena situada en la desembocadura del río Suaza.
fue a un lugar exactamente y tenía todo un centro ceremonial y adornos de antiguos dioses y distintos pueblos indígenas como los andaquíes, tamas, bueno, diferentes, los nazas también, y fue mal interpretado por la fe cristiana, y de allí forma parte de la leyenda que ha sido reforzada con el paso de los años. La Jagua, tierra de brujas y conjuros, la autora Odette Solórzano. Odette Solórzano, artista huilense, maestra artesana, que fue la encargada de diseñar y elaborar esta carroza de la señorita Nariño, que vemos en pantalla. María José Cabrera Marroquín. No compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que puede ser productos de contrabando. Y en el Huila César Perea, por supuesto, por lo legal, un mensaje del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Cafeteros. Vamos con sonido ambiente a esta hora. Estamos en vivo y en directo con la señorita Nariño. Nos rezan unas cuantas candidatas. Unas cuantas candidatas. Bueno, yo les quiero contar, reiterar ese mensaje de la Federación Nacional de Departamentos. No compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser producto de contrabando y en el Huila se apedrea a lo legal. Un mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Señorita Nariño, María José Cabrera Marroquín. Bueno, avanzamos y vemos en pantalla a la señorita Quindío, Valentina Ramírez Giraldo, el nombre de su carroza, Huila, naturaleza viva. Avanzamos entonces en este recorrido folclórico y cultural. Esta noche el Huila tendrá nueva reina nacional del bambuco 2022. Serán 17 sanjuaneros los que veremos esta noche en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Muy bien, tenemos entonces en pantalla la representante del departamento del Quindío. Se trata de Valentina Ramírez Giraldo. Ella tiene 23 años de edad. El color de su cabello es castaño claro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel blanca. Su estatura 1.68 centímetros. Sus medidas 88, 67, 95. Actualmente es auxiliar de enfermería en la Universidad de Francisco de Paula Santander. Sus deportes favoritos o su deporte favorito es el entrenamiento funcional. Y en sus tiempos libres le gusta caminar en la naturaleza. Esta noche ejecutará el sanjuanero huilense con su parejo Nelson Augusto Osorio Rodríguez. Huila Naturaleza Viva es el nombre de la carroza que estamos viendo en pantalla en este momento. El montaje escénico de esta carroza tiene como elemento central la figura de una joven y hermosa campesina, símbolo atemporal de nuestra cultura opita. Esta carroza se muestra el sector turístico, por lo que la admiración departamental ha sido un esfuerzo importante que hoy se reconoce a través de esta carroza. La representante de Quindío a esta hora en nuestra transmisión. Eso.
muy bien, avanzamos en esta ya recta final del desfile, en este punto de la ciudad de Neiva, veíamos ahí los matachines, que son protagonistas en cada desfile folclórico, y nos restan dos candidatas, Risaralda y la señorita Tolima, para cerrar el grupo de las 17 beldades candidatas de los diferentes departamentos y capitales que sueñan esta noche, darán el todo por el todo, ejecutando su majestad el sanjuanero huilense. Muy bien, y ahí vemos ya a la representante, me confirman exactamente en pantalla, de Risaralda. Ella es Ángela Viviana Arcila Agudero. Risaralda se hace presente en el Reinado Nacional del Bambuco. A esta hora la estamos viendo. Bueno, Risaralda, Ángela Viviana Arcila Agudero. Antes de continuar y de contarles sobre la carroza, Camila, ¿quién es Risaralda? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Para que nuestros televidentes tengan más información. Ella es Ángela Viviana Arcila Agudelo, tiene 24 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés y el de su piel blanca, su estatura 1.70 centímetros, sus medidas 90-65-96. Ella es administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su deporte favorito es trotar e ir al gimnasio. Y en sus tiempos libres le gusta la lectura, el cine, escuchar música y podcast y también cantar. Esta noche ejecutará el sanjuanero huilense con su parejo Nelson Augusto Osorio Rodríguez. Señorita Risaralda, Ángela Viviana Arcila Agudelo. Tenemos en pantalla entonces a la señorita Tolima. Así es, la representante de Tolima. Ella es Laura Camila Quintero, nos acompaña en esta oportunidad. Tolima se hace presente. Bueno, Camila, cuéntame quién es Tolima y ya te cuento detalles de la carroza de la señorita Tolima. Tolima, como tú lo decías, es Laura Camila Quintero Sánchez. Ella tiene 25 años de edad, el color de su cabello es rubio, el color de sus ojos cafés claros y el color de su piel blanca. Su estatura 1.70 centímetros, sus medidas 86-62-93. Actualmente es psicóloga profesional en Ibagué y en proceso de maestría en psicología y salud mental. Sus deportes favoritos, crossfit, ciclismo y natación. Y entre sus pasatiempos favoritos está hacer voluntariado, meditar, también leer, escuchar música, bailar y pasar tiempo en familia. Esta noche ejecutará el sanjuanero huilense con su parejo Sergio Luis Medina Sánchez. Pichincha y Rajaleña es el nombre de la carroza de la señorita Tolima, autor Carlos Andrés Franco. Quiero contarles un poco, propio de la parte del Tolima y la parte norte del Huila, comúnmente denominado Tolima Grande. El clásico de Rajaleña se puede ver en la interpretación del grupo huilense del municipio de Aype, Aires de Piedra Pinta, que se refiere a un monumento histórico con diferentes trabajos que han venido realizando esas personas que se dedican a este trabajo, reiteramos, interpretado por Luz Estela Luna, reconocida cultora musical, señoras y señores, que nos acompañan y además es muy común en esta región. Pichincha y Rajaleña es el nombre entonces de la carroza de la señorita, sí señores, Tolima. Está en pantalla entonces la señorita Tolima con esta hermosa mujer, representante de un departamento hermano de El Huila. Cerramos ese ramillete de 17 beldades. Diego, así finalizamos nuestro desfile folclórico de las reinas, de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco. Solo resta
pues enviarles muchísimos éxitos a estas mujeres para que esta noche brillen en la ejecución del sanjuanero huilense. Recordemos que la cita es en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Si ustedes no se pueden desplazar hasta allá, no se preocupen, porque les llevaremos el detalle a detalle y el minuto a minuto de lo que se vivirá en esta jornada. Pues yo les tengo excelentes recomendaciones a continuación en esta transmisión especial. Bien, nosotros avanzamos en esta transmisión especial, estamos disfrutando y bueno, vemos, Camila, a esta hora ya el final de nuestro recorrido, 17 candidatas, hermosísimas todas. Así es, Diego, como lo decíamos anteriormente, estamos viviendo este desfile folclórico que ya llegó a su fin desde la avenida Circunvalar. La aceptación, la alegría de los propios y visitantes ha sido característico en esta jornada. Bueno, más adelante, unos segunditos, te va a compartir los mejores momentos de esta transmisión especial. Antes, recuerda, al tomar, revisa que la botella tenga estampilla, pilas por tu salud y la de los demás. Es mejor tomar y celebrar legal. Un mensaje del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Gracias a nuestros patrocinadores, Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderán. A Tokio, un lugar exclusivo, a High Neiva Discoteca, a Victoria Styling, quien resalta tu sensualidad. Enaltece la belleza de las mujeres colombianas, Victoria Gutiérrez, la talentosa Neivana, que resalta la cultura de nuestro departamento de la mano de artesanos colombianos. A Bambú, sé la mejor versión de ti, a Banco Abebillas. Adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clic a abebillas.com.co. A GoPi, la aplicación que hará todo por ti. A Unicentro, Unicentro es para ti. Su chance, en su chance, prestamos siempre el mejor servicio con confianza y agilidad. Agradecemos también a Sony App, cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía, al Club Los Maguitos, tradición y calidad, a Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón de Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Infinitas gracias a todas las empresas que se vincularon como patrocinadores oficiales.